Desde el Cusco, ciudad imperial de los incas, el centro teognóstico cultural para el planeta y muy particularmente para América del Sur, lanzamos nuestro programa, nuestra segunda edición de ADN Cósmico. Bienvenidos mis amigos del Cusco y desde el Cusco para el mundo entero por las ondas televisivas de TV Mundo Cusco en señal abierta Canal 21 y en Movistar a través del Canal 89. Entonces decimos mediodía en punto en el Cusco. Bienvenidos a ADN Cósmico, el espacio, por cierto, cósmico, que les enseña a comprender por qué tienen el destino que tienen y sobre todo que les ayuda a alcanzar el éxito. Un feliz año. Estamos comenzando el año 2020. ¿Qué es lo que nos depara el año 2020? ¿Qué es lo que le depara a cada uno de los signos del zodiaco en el año 2020? De esto vamos a conversar, aunque nuestro tema central es los números de la suerte en tu hogar y en tu negocio. Y es lo que justamente nosotros necesitamos saber cómo, digamos, especie de amuleto, si se permite esa expresión, para que podamos avanzar en el año 2020. Los números son expresiones del universo, expresiones del cosmos que nos indican qué es lo que estamos viviendo en nuestro hogar, qué es lo que estamos viviendo en nuestro negocio. Y claro, nosotros quisiéramos tener de repente una mejor posición, una mejor situación en el plano económico, cultural, inclusive político. Los números que tenemos en la puerta de nuestra casa, en el negocio, nos indica cómo estamos viviendo y hacia dónde podemos llegar. Y si el número que tenemos no nos acompaña, no nos ayude, no nos asiste en la realización de nuestros sueños, de nuestros ideales, entonces cambiémoslo. Es muy fácil poder cambiarlo. Indudablemente que nosotros necesitamos saber qué número tienes tú en la puerta de tu casa, en la puerta de tu negocio. Así que no olvides, anota, lápiz y papel. Tienes que saber qué número tienes en la puerta de tu casa, en la puerta de tu negocio. Repito, para que sepas cómo es que te va, cómo es que te va a ir. Llámanos al 659-4600 y a través del WhatsApp 914-296-566. Repito, para todos nuestros amigos del Cusco y desde el Cusco para el mundo entero, especialmente para nuestros amigos que siendo las 6 de la tarde en Europa Occidental, están sintonizándonos. Tenemos entonces las distintas redes sociales, ustedes la conocen, YouTube, en fin, Facebook, y al número telefónico 659-4600, WhatsApp 914-296-566, saliendo desde el Cusco a través de TV Mundo Cusco, señal abierta Canal 21, Movistar Canal 89. Bien, sin más ni más, mis amigos, ¿qué es lo que nos depara el año 2020? Brevemente vamos a conversar de esto para luego introducirnos a los números. Entonces, aquí tenemos justamente en pantalla una rueda, que es la rueda del zodiaco. Si la podemos ampliar todo, sería genial. Y mantenerla así es, ok, en plano abierto, totalmente. Tenemos nosotros a los signos del zodiaco, a Aries, a Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Ustedes pueden leer en cualquier revista, cualquier periódico, el inicio de los signos del zodiaco y ahí sí no fallan. En todo caso, pueden comparar en dos o tres periódicos, no vaya a ser que por cuestiones tipográficas se hayan equivocado en las fechas. Pero tenemos nosotros eso bien establecido, el inicio y el fin de los signos del zodiaco. En el año 2020, y ustedes pueden ver los triangulitos verdes, justamente nos está indicando cuáles son los signos con mayores oportunidades de éxito, los signos que están bien en el año 2020. Tenemos al signo de Capricornio como el primer signo que está bien en sus actividades de todo tipo. A pesar de que hay un eclipse de sol que se presentó el 26 de diciembre y cuya influencia se extiende hasta el 21
de junio, los capricornianos podemos decir que por lo menos en el primer semestre están bien. Hay que pensar si realmente la buena suerte les va a acompañar en el segundo semestre, a partir de junio 21, pero eso lo conversamos después. Entonces, decimos rápidamente, signos con los triángulos en verde, Capricornio, Tauro y Virgo. En Virgo hay una situación especial, que los nacidos entre el 8 de septiembre y el 17 de septiembre muy fácilmente pueden tener problemas de distinto tipo. Por ejemplo, en el campo de la salud, si hay antecedentes con el corazón, problemas en el corazón, o si es por exceso de peso, también va a sufrir el corazón. Pero este Neptuno, que simboliza el alejamiento, el engaño, la trampa, en una de sus manifestaciones, nos indica que para las personas que han nacido entre el 8 de septiembre y el 17 de septiembre, son personas que fácilmente pueden sufrir estafas, engaños, desilusiones. Sus proyectos, sus negocios pueden verse derrumbados, aun cuando están dentro del año bueno. Con excepción, entonces decimos, para las personas que nacieron entre el 8 de septiembre y el 17 de septiembre. Mucho cuidado, entonces, estas personas para que no vean, por ejemplo, si hay denuncias, podrían terminar hasta inclusive en la cárcel. Pero básicamente el problema de ellos va a estar en su salud y en sus negocios. Para las personas que han nacido en el signo de los peces, vean ustedes, una media luna verde y Escorpio, media luna verde, también decimos que el año 2020 es un año bueno. Claro, si nosotros pudiésemos poner porcentajes, diríamos que en la escala de 1 a 100, el 100% o casi el 100% va a estar para Capricornio, los que nacieron en Capricornio, y en un 90% diríamos para Tauro, un 90% para Virgo, con excepción de los nacidos entre el 8 de septiembre a 17 de septiembre. Y las personas que han nacido en el signo de los peces, diríamos que tienen un año bueno que podría llegar tranquilamente hasta un 80 a casi 90% de éxito en el año. Y lo propio decimos para el signo de Escorpión, con excepción de las personas que han nacido entre el 26 de octubre hasta el 3 de noviembre. ¿Qué pasa con las personas que han nacido entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre? Estas personas están influenciadas por el planeta Urano. Ustedes tienen a Urano aquí, justamente este símbolo, que después de 84 años, al moverse a través del signo de Tauro, hace un ángulo de oposición a Escorpio. La buena suerte de Tauro tiene que provenir de algún sitio y se extrae de Escorpio, especialmente de los nacidos entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre. Por lo tanto, estas personas están desprotegidas y al estar desprotegidas del universo, en cuanto a las influencias de Urano, entonces viven experiencias negativas de Urano. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los que están conectados con las actividades relacionadas a sistemas informáticos, telecomunicaciones, internet, electrónica, electricidad, pueden fácilmente ver arruinados sus negocios en este campo, perder el principio de mando, de autoridad, de prestigio y de éxito en el campo que estamos señalando, de las telecomunicaciones, en el campo del internet, de la telefonía satelital. Digamos que han estrenado ustedes un teléfono móvil nuevo y de repente lo pusieron en marcha como regalo de Navidad los días 24 y 25 de diciembre y se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque el día 26 hubo un eclipse de sol y ese eclipse de sol trastoca las actividades. Muy bien, pero en particular para las personas que han nacido, repito, entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, sienten como que el piso se les mueve, pero como un terremoto de grado 9, grado 10. Entonces se les derrumba una serie de actividades que van llevando, prácticamente se les derrumba toda su vida y tienen que volver a comenzar. Por lo tanto,
Para las personas que han nacido entre el 26 de octubre hasta el día 3 de noviembre, deben tener una posición muy tranquila, sin conflictos, sin estrés, sin pleitos. Les sugiero hacer gimnasias y deportes para que no, digamos, se vean acalorados, estresados y con deseo de tirar los platos al esposo o a la esposa, discutir con el jefe en la oficina, en fin. Corresponde a tiempos bastante difíciles el año 2020 para aquellas personas que han nacido entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre. Y repito, este tiempo de ajuste o reajuste para estos nacidos del 26 de octubre al 3 de noviembre tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es pasar de... Imaginémonos que estamos yendo en una riel y un maquinista nos mueve la dirección. Vamos a otro sentido de la riel, pero no se nos avisó, vino de improviso, nos sacudimos, nos movemos, nos podemos caer de los asientos, de repente la maleta nos cae, pero estamos entrando a una nueva ruta y esa nueva ruta va a ser de mucho éxito en nuestra vida. Pero a partir del año, diríamos, 2022, para las personas que son de Escorpio, los nacidos ya no solamente entre los días del 26 de octubre al 3 de noviembre, sino para todos de Escorpio. Pero tendremos oportunidad de conversar sobre esto más adelante. Ahora bien, tenemos también que señalar que los signos que no están bien, es decir, que van a tener problemas en el éxito, en el prestigio, la autoridad, el mando, en las relaciones con la familia, en el liderazgo, son los que han nacido bajo el signo de Aries, bajo el signo de Libra y bajo el signo de Cáncer. Entonces, diríamos que Aries y Libra tienen un año bastante difícil y como podemos ver nosotros aquí en el recuadro, ¿de acuerdo? Rojito el cuadrado, pero más difícil lo tiene el signo de Cáncer. El signo de Cáncer lo tiene mucho más complicado. Así como lo tiene muy bien Capricornio, ese muy bien, ¿de dónde está extrayendo la buena suerte? Se la está jalando, se la está quitando a Cáncer y se la está dando a Capricornio. Por eso es que las personas que son de Cáncer en el año 2020 van a tener bastantes problemas, complicaciones. Aquí Tauro y Virgo deberían tener un solo triangulito. Vamos a corregir esto para más adelante, para dejar, digamos, a Capricornio con dos triángulos de la muy buena suerte. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que son del signo de Cáncer, Aries y Libra? Nuestra sugerencia es que no se ubiquen en el plano de liderazgo como jefes, sino se ubiquen en el plano de aprendiz, de persona que está en la última posición junto con los compañeros de trabajo. Evitar todos los autoritarismos, los deseos de querer imponerse, sobre todo a partir del día 12 de enero, las personas que son de Cáncer, Aries y Libra tienen que tener mucho cuidado de no ser mandones, de imponerse, porque justamente van a tener problemas debido a ese ciclo que se inicia de Saturno con Plutón. Bien, si pueden ampliar rápidamente la imagen, tenemos entonces para señalar que Géminis en el año 2020 es un signo que relativamente está bien. Podríamos decir que en todo caso regular no destaca como los otros signos y por lo tanto está bien. Los que sí están complicados son los que han nacido entre el 7 de junio al 14 de junio y también señalar para el caso del signo de Sagitario están con problemas los que han nacido entre el 8 de diciembre al 15 de diciembre a causa de la influencia de Neptuno. Por lo tanto, la sugerencia que dimos para Virgo se la damos también para Sagitario. Ser muy cuidadosos, caminar con los ojos bien abiertos, pisando firme, cuidado con los engaños, con las estafas. El signo de Leo, igual del 25 de julio al 2 de agosto, anda con problemas, especialmente por Urano. Las mismas indicaciones que dimos para Escorpio se las damos para Leo y se las damos para Acuario, especialmente los nacidos entre el 23 de enero al 31 de octubre. Entonces, ¿qué estamos señalando para los nacidos entre el 23 de octubre, perdón, el 23 de enero al 31 de enero y para los nacidos entre el 25 de julio y el 2 de julio? Evitar, digamos, actuar como personas bruscas, violentas y, digamos, evitar los terremotos en su vida, lo mismo que señalamos para Escorpio. Al regresar, mis amigos,
continuamos con nuestro programa. No se olviden que estamos en ADN Cósmico por TV Mundo Cusco. ¿Cómo obtener una consulta personal? Ingresa a www.rubenjungblut.com. Luego, dirígete a la sección de consulta personal. Una vez dentro, llena todos tus datos y dale clic al botón enviar. Recibirás un correo con toda la información necesaria para reservar tu cita. Recuerda que la consulta puede ser presencial o virtual. Durante esta cita personal, podrás obtener información sobre tu futuro o el de tus hijos y recibirás todas las recomendaciones basadas en el Factor 3M del éxito, una investigación de Ruben Jungblut con más de 47 años cambiando el destino de las personas. Todo lo que desees estará a tu alcance. ¿Qué esperas? Visita www.rubenjungblut.com y envía tu solicitud ya mismo. Bien, mis amigos, estamos de regreso desde TV Mundo Cusco para el mundo entero a través justamente de TV Mundo, a través del Facebook, a través del YouTube, y ustedes nos pueden llamar al 659-4600 914-296-566. Hemos quedado a conversar esta mañana acerca de los números y sobre cómo es que se presentan los signos del zodiaco en el año 2020. Continuaremos haciéndolo, pero después de hablar sobre los números de la buena suerte en tu hogar y en tu negocio. Entonces vamos a continuar, digamos, a partir de las 12:30 para adelante, nuevamente un poquito más, a conversar acerca de los significados de los signos, cómo es que se presentan para el año 2020. Y ahora sí, ¿qué es lo que dice el número de la puerta de tu casa? ¿Qué es lo que dice el número en tu negocio? ¿Está yendo bien la economía en tu casa? ¿Está yendo bien, digamos, la relación con tu esposa, con tu esposo, la relación con tus hijos? ¿Estás teniendo unas buenas ventas en tu negocio? En realidad, así no lo parezca, pero el número que tienes en la puerta de tu hogar y de tu negocio nos dice cómo es que te va. Entonces, decimos nosotros, si tienes un número, cualquiera que sea el número, por ejemplo, si se queda la imagen ahí y nos acogemos a el número de teléfono que tenemos, el 914, ¿ok? Abajo en el cintillo, diríamos que si nuestro hogar tiene el número 14, perdón, el 914, ese es un número o un conjunto de números que nos va a decir que en un primer momento tenemos buenas oportunidades de progreso, felicidad y éxito en la vida, pero que se cae después nuestra buena suerte, porque justamente después del 9 viene el 1. Y aunque nos recuperamos algo, no llegamos a hacerlo totalmente. Y ustedes pueden ver, si pueden congelar ahí la imagen, sería simpático, mi amigo David. Ajá, no es posible, ¿cierto? En todo caso, ahí no tenemos, ahí justamente. Vean ustedes, tenemos un 442, que sea el número de tu negocio. Ese 442 que tiene relaciones de prosperidad, pero a partir de actividades que son muy racionales y, digamos, a partir de actividades de administración, nos dice que nuestro progreso en realidad es mediano, pero después se va a caer el progreso. O sea, no, en realidad no vamos a tener un buen negocio. ¿Por qué? Porque después del 4 debería venir el 5, el 6 y viene el número 2. Y entonces va a descomponer, digamos, el progreso. Bien, sigamos adelante. Lo ideal, proyectando las imágenes, David, ¿sí? Lo ideal sería que después del 4 viniese un 5, un 6, un 7, y esto va a señalar que hay un repunte. Después de un tiempo de estar estancados, viene un repunte, digamos, ahí el número 51 tampoco no es bueno. Ya saben, mis amigos, tienen que llamarnos al 659-4600, al 914-9296-566. Dentro de unos minutitos abrimos las líneas para que nos puedan llamar. Estamos introduciéndonos para que ustedes puedan entender lo que estamos señalando. Y vean ustedes aquí, detengan aquí la imagen y tenemos nosotros ya el 5C, por favor. Entonces, si puede regresar a la imagen con número, ahí está, 22A. ¿Qué nos dice ese número?
2, 2, o sea, no podemos progresar, estamos estancados, y no porque el número 2 sea bajo, sino porque después del primer 2 tenemos otro 2. Y la letra A en el alfabeto es el número 1, por lo tanto, el número que tenemos en la puerta de nuestro domicilio, nuestro departamento, es el 221. Y para nada nosotros vamos a tener progreso, deberíamos de cambiar ese número 1 o la letra A y poner un número superior. Bien, entonces seguimos señalando que aquellas personas que tienen este número, cuando ustedes lo reducen, ¿de acuerdo? Déjalo ahí por favor un instante, el 5C. La letra C, A es el 1, B es el 2, C el 3. Yo tengo 5-3. Entonces, cuando lo reducimos esto, este número, vamos a tener 5 más 3, 8. Si llegamos al número 9, eliminamos el 9 y nos quedamos con el resto de la reducción. ¿Y qué nos señala el número 8? ¿Qué simboliza el número 8? Simboliza el punto de partida para un tiempo nuevo. ¿Okay? Simboliza la multiplicación, la división. Pero en este caso, como es 5-3, vamos a tener división, multiplicación de problemas, no de prosperidad. Distinto sería si fue un C5, que sería un 3-5-35, que cuando se reduce va 8, y ahí sí tendríamos el inicio de un tiempo nuevo de grandeza y también una inclinación hacia el Corán. Bien, entonces yo quisiera que nuestro amigo David pudiese proyectar aquí en pantalla el significado de los números para que ustedes lo lean cuando vean la repetición a través de YouTube o Facebook, ¿de acuerdo? Y no lo vamos a decir nosotros, ok, perfecto, ahí lo tienen. Ahora vamos a ver el significado desde el 6 hasta el 9, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan leer, ahí está, del 6 al 9, y tenemos, ok, ahí está, el 9 y el 0, ustedes lo ven con tranquilidad, lo leen. Bueno, y los significados, ahí está. Okay. Lo que decíamos, muchas veces tenemos lote C, número tanto, tanto, y finalmente manzana L. Eso tenemos que pasarlo a número, y tenemos nosotros ahí, digamos, la respuesta. Si tenemos teléfono, con mucho gusto, recibimos la llamada. Solamente necesitamos que nos digan, mis amigos, ¿cuál es el número de la puerta de su casa o de su negocio? Y de su negocio, no tienen que decirnos en esta oportunidad la fecha en que nacieron. ¿Ok? Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Desde Arequipa, ¿me repites tu nombre? Janet. Janet, Janet, qué voz tan enérgica, perfecto. Dime, ¿cuál es el número de la puerta de tu casa o de tu negocio? Más antes de decirle, quería agradecerle, porque desde el día en que lo he escuchado y le doy gracias a Dios, he seguido todo lo que usted indica por YouTube, que por ahí tenía para verlo, y me ha ido bien. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Qué cosa? He logrado comprarme todos sus libros, okay. Todos los tengo acá, y he logrado ir a su conferencia en Arequipa Astro Marketing, y ha sido lo mejor en verlo personalmente, y mi meta ahorita es llegar a tener una consulta con usted. Perfecto. Ya que voy mejorando económicamente, y gracias. Gracias. Entonces seguro que si tienes un número alto en tu casa, pronto vamos a tener la consulta. Ok, ¿cuál es el número? No. El número de mi casa es el número 920, es la casa de mis padres, yo vivo en el segundo piso. Ok, ok, y en el segundo piso, ¿cuál es el número de la puerta o no tienes ahí número de puerta? No, no tengo, a ver, entra de mi casa, sería el 1, 2, 3, el número 4. Ok, okay. Entonces hagamos lo siguiente. El número que tú deberías de poner en tu casa, en tu puerta, diríamos, sería el 390. ¿De acuerdo? 390. El 0 es expansión. Y el 3 también, si lo multiplicas por 3, te da 9. El 3 al cuadrado te da 9. Y por lo tanto tienes gran prosperidad. Y si tú reduces ese número, te da 3.
Y el número 3, como podemos ver aquí en los significados, simboliza la alegría, la felicidad, la salvación. Por lo tanto, vas a tener un año bastante bueno. No sé cuál es tu signo del zodiaco, pero cualquiera que sea, tenemos nosotros por los números la oportunidad de hacerle un buen muro de contención si, por ejemplo, somos de Aries, de Cáncer o de Libra. Tenemos otra llamada. David, con mucho gusto la recibo. ¿Aló? Hola. Buenas noches. Buenos días. ¿Qué te digo? Buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Miriam. Miriam. De San Martín. Desde San Martín, o sea, en Lima. Perfecto. Dime, Miriam, ¿cuál es el número de...? Ya, Rubén, el número de mi casa afuera es 472, pero yo le he puesto 4790. Y mi duda era, yo tengo un pequeño negocito y estaba entre ponerle 390 o 590. Ok. Esa es mi duda, ¿cuál sería mejor? Ya, ok, repíteme, en la puerta de tu casa tú tienes el 4790 y eso está perfecto. No, 472, pero yo le he puesto 4790. Correcto, correcto, yo ya sé que lo cambiaste y por eso hemos eliminado el 472. Ha subido a 479 y no cuando tú reduces te da el número 2. Y ese número 2, digamos, tiene un significado que tú vas a poder leerlo en tu tranquilidad. Ya, en tu negocio, ¿cuál es el número, dices, que tienes? Yo estoy entre ponerle 390 o 590, esa era mi duda. 390 o 590, perfecto. ¿Pero qué tipo de negocio tienes? ¿Aló? Sí, ¿cuál es el tipo de negocio que tienes? Ah, de comida. Ajá, de comida, perfecto. Sería bueno que le pongas el 590. Porque cuando tú reduces el número 590 está perfecto, se va a ir multiplicando, pero cuando tú reduces te da acrecentamiento, crece, crece. Entonces vamos a tener crecimiento, mayor número de personas que van a concurrir a tu restaurante. Muchísimas gracias por llamarnos, Miriam. Tenemos otra llamada, David, la recibimos. Me dicen que desde el Cusco, con mucho gusto. Aló. Aló. Hola. Sí, aló. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Podrías bajar el volumen de tu receptor para poder... ¿Sí? ¿Aló? ¿Se perdió la llamada? ¿Tenemos otra llamada, David? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, aló? Dame tu nombre, por favor. Marilyn. Marilyn. Ok, Marilyn. ¿Cuál es el número de la puerta de tu casa o de negocio? Bueno, la puerta de mi casa y mi negocio es el 355. 355 de la puerta de tu casa y de tu negocio. Sí. Ya, ok. Entonces, este número es bastante bueno, ¿de acuerdo? Hay prosperidad, pero de todas maneras al llegar a un cierto nivel mediano te vas a detener. Mi sugerencia es que este es número 5, el final, lo conviertas, digamos, en un 9, ¿ok? Y vas a tener el 359. Y si tú le pones un cerito a la derecha, va a ser muchísimo mejor, vas a tener 3590. Ahora, mis amigos, lo importante es saber cuándo es que ustedes colocan el número. Porque yo puedo tener un buen número, pero ahora, para poder cambiar la suerte, para que el negocio y la prosperidad esté en mi hogar, yo tengo que encontrar el mejor día, la mejor hora para cambiar el número. Y decimos entonces que los días que quedan desde el 2 de enero hasta el 6 de enero, todos los días son buenos. Hay que cambiar este número, lo mejor si lo hacemos al mediodía. Estamos nosotros transmitiendo desde TV Mundo Cusco para todos ustedes, mis amigos, y agradecerles infinitamente. Nos vemos el próximo jueves también en el mismo canal TV Mundo Cusco en señal abierta, canal 21. Ahora sí, continuamos el mismo programa, pero por Facebook y por YouTube. Que tu tiempo libre no sea tiempo perdido. Escuchando a Rubén Jungblut a través de iVoox, podrás enterarte de fechas importantes, datos exclusivos, conferencias, programas especiales y también aprenderás los misterios que encierra la cosmobiología sobre tu futuro. Descarga gratis la aplicación iVoox en tu celular, disponible en App Store y Play Store. ¿Estás listo para cambiar tu destino? Bien, mis amigos del Cusco, la buena noticia es que nuestros libros editados por Epistre están en el Cusco y ustedes lo pueden conseguir
conectándose con la señorita Itza, quien la pueden encontrar en el Hotel Chavín Imperio del Sol. En Chavín Imperio del Sol, para todos nuestros amigos, tienen un grandioso alojamiento ahí, muy buena atención, una gran cordialidad de todas las personas que están atendiendo en Chavín Imperio del Sol, hotel en el Cusco, y ahí justamente ustedes pueden comunicarse con la señorita Itza para que les acerque los libros de esta nuestra autoría. Bueno, entonces continuamos a través de las distintas redes sociales, y si tuviésemos alguna llamada, con mucho gusto la recibo en este momento. Nuestro tema es, hay dos temas el día de hoy, sobre los signos en el año 2020 y los números de la suerte en tu casa y en tu negocio. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Rubén. ¿Con quién tengo el gusto? Dígame su nombre. Olga Ramírez, desde New Jersey. Olga, desde New Jersey. Ok, dime por favor, Olguita. Feliz año nuevo antes que nada. Y muchas gracias por todo. Dios lo bendiga. Tienes razón, feliz año nuevo. ¿Cómo recibiste el año? Muy bien, tranquila, tratando de que nadie me abrazara o que no abrazara a nadie. Hasta que llegue el mediodía del primero de enero. Hasta que llegó el mediodía del primero de enero, así mismo fue. Bueno, pero hay una corriente en Europa, me contó un amigo, de jóvenes que también están celebrando Año Nuevo el primero de enero, como hay una corriente también aquí en América del Sur que están celebrando Año Nuevo el primero de enero al mediodía. Y es fácil deducir por qué. Porque justamente al mediodía el sol está sobre nuestra cabeza, la energía heliotrópica, y esto significa mayor oportunidad de éxito en el año. Bien, Olga, sin más ni más, ¿cuál es el número de la puerta de tu casa, de tu negocio? El número de la puerta de mi casa es el 88. 88. Bueno, sí. Espero que estés leyendo el Corán ya por segunda vez. Todas las personas que tienen la influencia del 8, tenemos nosotros que señalar que tienen una inclinación natural hacia el islamismo, en particular, en todo caso, a la lectura del Corán, que no está mal. Gracias, Olga, y te vamos a dar el significado del 8-8, que cuando tú lo reduces te da el número 7. Y el número 7, claro, contribuye grandemente hacia el éxito en las alianzas. Es un número bastante alto, pero en realidad te mantiene como estancada. Y tú deberías de salir de esa fuerza de estancamiento. Digamos, el destino te ha tratado bien, o relativamente bien, pero te mantiene así como un mar quieto. Tú deberías cambiar ese 8 por un 9, o en todo caso, retirar el 8. Mejor es que después del 8 pongas un 9 y un 0, y vas a ver tú cómo es que fluye grandemente la energía de prosperidad en tu hogar. Tenemos otra llamada, David, con mucho gusto la recibimos. Sí, buenos días o buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, mientras recibimos esa llamada, tenemos de Ortodoncistas Asociados que tienen el número de su oficina 4980. Bueno, el 4980 no te ayuda o no les ayuda en el tiempo, en la prosperidad. De un 4 saltamos al 9, me parece estupendo. Vienen los consultantes o los clientes, los pacientes, pero después de un tiempo se cae esa prosperidad y se estanca. Nuestra sugerencia es que el 8 lo retires, o en todo caso no tienes muchas opciones tú para hacer el cambio. Entonces tú tienes que tener el número 4, 8, 9 y 0. Simplemente es un switch, un cambio del 9 por el 8, y vas a ver tú cómo es que las cosas van a fluir mucho mejor. Y al final, cuando tú reduces, te da el número 3, ¿ok? Y tú lees qué significa el número 3. Ahora, en la puerta de tu casa, el 3187, tampoco, digamos, te va a ayudar en el progreso, porque te caes, te subes y te caes. Es como onda de subidas y bajadas. Tenemos que retirar el 7, convertirlo en 9. Y podemos aceptar en todo caso el 31 para que te mantengas en unidad con la cuadra. Entonces sería 3189. Muy bien, esto es para Ortodoncistas Asociados. Tenemos una llamada, con mucho gusto la recibimos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Micaela. Micaela. Sí, Micaela.
Bueno, feliz año en realidad. Y el número de mi negocio y de mi casa es 410. Sin embargo, todavía no está visible el número. Ya, ¿y cuál es tu signo? Solamente por saber, de acuerdo con los signos que estamos analizando para el año 2020, ¿qué signo tienes tú? Mi negocio es una consultora de recursos humanos. Ok, sí, es perfecto ya. Pero ¿cuál es el signo del zodiaco que tú tienes? ¿Perdón? ¿En qué fecha tú naciste? ¿Cuál es tu signo zodiacal? Géminis, 6 de junio de 1980. Ok, perfecto. Entonces te respondemos en unos instantes. Vamos a regresar con una llamada más y regresamos con los signos del zodiaco para luego responderle a Micaela y a esta siguiente llamada. Aló, aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas. Sí, buenas tardes. Dime tu nombre. Rubén, Buenas buenos tardes. días, buenas tardes. Que tenga buen año nuevo el 2020 Igual para y que ti. derrame muchas bendiciones en usted. Igual para ti, que todo sea grandioso en el año 2020. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cintia y estoy llamando desde Las Vegas. Desde Las Vegas, Nevada. Sí. Ok. Dime por favor, ¿me vas a dar el número de la puerta de tu casa o el número de la Sí, puerta de el tu número negocio? de mi casa es el 115 y soy el signo de Escorpio. 115. Ok, Sí. ya. Es una chica de Escorpio. Perfecto. Vamos a regresar entonces con los signos del zodiaco. Pueden proyectar la imagen con mucho gusto. Vamos a explicar un poquito más, porque en la primera media hora hablamos sobre los signos, pero omitimos hablar. Ajá, es que yo tengo la imagen, no la tiene mi amigo David. Vamos a ver. Ah, ok, perdón. Disculpen. Pidiéndole a mi amigo David la imagen, yo la tengo. Ok, aquí está. Ok, perfecto. Entonces, en el año 2020, nosotros tenemos, vean ustedes, la influencia del eclipse de sol que ocurrió el 26 de diciembre. Si pueden ampliar toda la imagen. Ok. Y este eclipse ocurrió en el signo de Capricornio, en 4 grados 7 minutos. Cuando un eclipse, en este caso de sol, no de luna, sino de sol, que es el que ocurrió el 26 de diciembre, actúa en Capricornio, opaca la autoridad, el éxito del signo de Capricornio. Se la opaca, se la quita, no tiene éxito. Pero hay una situación especial, una circunstancia especial en el año 2020. Y es el hecho de que el planeta Júpiter, moviéndose por Capricornio, bloquea, en cierta forma, disminuye la fuerza del eclipse del 26 de diciembre. Ahora, este eclipse del 26 de diciembre hace un juego negativo sobre el signo de Cáncer. Por lo tanto, las personas que son del signo de Cáncer en el año 2020, en el primer semestre hasta el 21 de junio, no muestran éxito, no tienen autoridad, tienen problemas de todo tipo. Viene luego el signo de Aries, que también se ve afectado por el eclipse del 26 de diciembre. ¿Y en qué se ve afectado? Se ve afectado en su liderazgo, en su autoridad, en el éxito de las cosas que está emprendiendo en este momento, por lo menos en el primer semestre del año 2020. Y lo propio decimos para las personas que son del signo de Libra, que el eclipse, indudablemente del 26 de diciembre, también ha recortado o recorta por el primer semestre su éxito, su autoridad. Y es más intenso, más fuerte en las personas de Aries que han nacido en el mes de marzo, con menos intensidad de perturbación para las personas que nacieron en abril. Lo propio decimos para Capricornio, para el signo de Libra, que nacieron más complicados, están con más problemas los que nacieron en el mes de septiembre que los que nacieron en el mes de octubre. Y en el caso de Cáncer, que comienza el 21 de junio y se va hasta el 22 de julio, esto sí, todo el signo es el que está con
complicaciones, con problemas, con dificultades. ¿Qué es lo que puede evitar que no se le presente complicaciones, dificultades, problemas, arrinconamientos, fracasos a los que son del signo de Cáncer, como los de Aries y Libra? El hecho de que, por ejemplo, tengan un hijo, el último hijo para el caso de los adultos, que tenga un hijo que haya nacido al mediodía, pero fuera de la influencia del signo de Capricornio, perdón, de la influencia de Saturno. Bueno, y también en todo caso, si no tienen un hijo, que se hayan mudado en un día, en el día, en el mediodía, o que entre los días del 26 de diciembre hasta el 6 de enero adopten una mascota. Ya estamos nosotros dos, solamente quedan 3-4 días para hacer esa operación. Sería bueno encontrar el día y la hora para adoptar la mascota, pero de repente no podemos tener el contacto, entonces a ojos cerrados lo único que nos queda es llevar la mascota al mediodía, ¿de acuerdo? Bien, esto es para el caso de las personas que han nacido en Aries, Cáncer, Libra, Capricornio en el año 2020. Y a partir del 21 de junio, desde el 21 de junio, hay un eclipse de sol, como ustedes pueden ver aquí en el recuadro izquierdo, aquí, ¿ok? El 21 de junio, un eclipse que está justo en 0 grados de Cáncer, del signo de cangrejo, y también va a afectar a Aries, a Libra, a Cáncer mismo, y a Capricornio. Pero Capricornio sigue teniendo la buena suerte de contar con la influencia de Júpiter. Por lo tanto, digamos, se va a escapar a las influencias del eclipse. Más se van a escapar los capricornianos que nacieron en enero que los que nacieron en diciembre. Y el eclipse del 21 de junio también arrincona a los arianos de marzo y a los arianos, perdón, a los libranos de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, esto en cuanto a la influencia de los eclipses. Al regresar, mis amigos, vamos a continuar con los números de la suerte en tu casa y en tu negocio. Y no se olviden que hoy a las 8 de la noche por Radio Meca TV desde Miami para el mundo entero y también desde Epistre, vamos a transmitir nuestro programa de Reescribiendo tu Destino y vamos a ampliar los significados, los que estamos dando hoy a las 12, de 12 a 1, vamos a magnificar, digamos, en la noche, a las 8 de la noche en nuestro programa Reescribiendo tu Destino y también vamos a conversar acerca de los números de la suerte en tu negocio, en tu casa, que es muy importante, sobre todo si eres del signo de Aries o de Cáncer o de Libra. Regresamos. Aprende más sobre el factor 3M del éxito con los libros del cosmobiólogo internacional Rubén Jungblut. Las mudanzas, la maternidad y las mascotas son lo que necesitas para cambiar tu destino y tener una vida llena de éxito. Ingresa a www.epistre.net y te los llevamos a donde quieras. Disponibles también en Amazon. No lo olvides, www.epistre.net. Regresamos, estamos transmitiendo desde Epistre para el mundo entero. Ustedes ya saben que todos los jueves al mediodía ADN Cósmico y a las 8 de la noche Reescribiendo tu Destino. Bien, mis amigos, vamos a responder llamadas. Tenemos una llamada, con mucho gusto la recibimos. David, aló. Aló, gracias por esperar. Aló. Sí, muy buenas tardes. Buenas. Dime, por favor, ¿desde dónde nos llamas? ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es... Le llamo de Chicago. Desde Chicago. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana, perfecto. ¿Y cuál es el número de la puerta de tu casa o de negocio el que me quieres dar? ¿Cuál es? De mi casa es el 271. No, no te escuché. ¿27 qué? 271. Ok, gracias, Anita, por llamarnos. Para las personas que nos llamen, por favor, un poquito más alto el volumen de su voz y bajar el receptor. ¿Tenemos otra llamada?
Buenas tardes. Aló. Aló, ¿sí? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juanita. Juanita, qué linda voz. Dime, por favor, ¿desde dónde nos llamas? De Arequipa. Arequipa, perfecto. Dime, el número. El número de mi casa es el A15. A15. Sí, vivo con mi esposo y mis dos hijos. Quisiera poner un negocio en la casa, un negocio familiar. Ok. Pero con este número, difícilmente tú vas a tener éxito en el negocio. Entonces, vamos a responder y luego recibimos otras llamadas. ¿Por qué? Porque el A es un 1 y tienes 1, 1, 5. Te vas a mantener muy bajo en tu negocio. Nuestra sugerencia es que tú retires el número, perdón, la letra A. Retira la A y te queda el 15. Y después del 15, tú pones el 9 y el 0. Y por lo tanto, vas a tener en la reducción numerológica el número 6, que sí habla de mucho éxito en el trabajo. Ahora falta saber nada más la fecha para poner el negocio. Pero te sugiero que si puedes iniciarlo desde tu casa, digamos, el sábado o el domingo, y después veremos más adelante la formalización. Estoy seguro que te va a ir bien. Para el caso de nuestra amiga Ana, que llamó desde Chicago, el 271, ahí sí, ese 1 en realidad no está bien. Sugiero que lo cambies por otro número. Mi sugerencia sería que le pongas 80, ¿de acuerdo? Para que en la reducción numerológica te quede, digamos, sería 1, ok, y te quede 8, digamos, y ese número 8 en realidad te va a dar alta prosperidad económica, también un alto desarrollo espiritual, y si tienes matrimonio, una buena relación con tu esposo, sobre todo en la alcoba. Para nuestro amigo Mel, que desde YouTube está sintonizándonos, dice el número 203. Este 203 no es bueno, digamos, no te ayuda, digamos, te mantiene estancado. Nuestra sugerencia es que el 3 lo conviertas en 8 y al final tú vas a tener mayores oportunidades. Pero aún así, digamos, sería bueno, porque cuando tú reduces te vas a tener el número 1, que es el inicio, el comienzo, pero tú no quieres empezar las cosas siempre, tú quieres la prosperidad. Por lo tanto, sugiero que tú le pongas al 2, ok, 2, 5, 8 y 0. Y tienes el 25, 80 como número, ¿de acuerdo? Y al final te va a quedar el número 6. Tú ves el significado del número 6. Madixa tiene un buen número, 1, 4, 6. Sugiero que le pongas un cerito y tienes 1460. Cuando tú reduces este número, vas a tener el 2 al final, y si no estás conforme con el 2, tú ves el significado y te gusta más el 3, entonces tú conviertes el 6 en número 7. Pero está muy bien el número 2 porque de todas maneras te va a ayudar en tu desarrollo económico en el año 2020. Claudia, que vive en el cuarto piso, tiene como número L3. L es el número 12 y el 3. 1, 2 y 3 es un número alto, pero a la vez bajo. Deberíamos de convertir ese 3 en un 8. Pero me dices que vives en el cuarto piso, por lo tanto, ese L3 le pertenece, digamos, a un conjunto de personas, no solamente a ti. Entonces, el número que a ti te corresponde debe estar a partir del número 4. Yo sugiero que le pongas el 4790. Este es el número que deberías de ponerle al número en la puerta de tu casa. Bien. Quisiéramos mostrar nuevamente el alfabeto castellano, español y su relación con los números. Ok, entonces vean ustedes, nos faltó el número 1, ¿dónde está? Ahí estaba escondido. La letra A se asocia con el número 1, la letra B con el número 2, la C con el 3, y así ustedes pueden ir leyendo y grabando estos números. Vamos a mostrar que el número 1 simboliza el centro, representa el comienzo, el inicio, el principio. El número 1, todos queremos ser número 1, pero nos damos cuenta en el tiempo que el 1 en la numerología de las puertas de la casa
representa lo que siempre está comenzando. Pasa 10 años y siempre está comenzando, siempre estamos iniciando y queremos ver un florecimiento, entonces el 1 no nos ayuda. En la reducción numerológica yo puedo tener, digamos, varios números, pero cuando reduzco el número, si me da 1, no nos ayuda. El número 2 simboliza, como ustedes pueden ver, la controversia, lo que aparece como el anti, es lo contrario, y también se asocia con el dinero. El número 3 simboliza la salvación, la felicidad, la liberación, y tenemos el desarrollo intelectual, el número 3. Los significados que nosotros podemos atribuirle a la casa del zodiaco también se los damos a los números. El número 4 simboliza la unión entre lo grande y lo pequeño, el punto o plano que une el macrocosmos, que es el universo, con el microcosmos, que es el hombre. Simboliza el umbral, el estado intermedio para pasar a otro estado, el umbral. Cuando nos paramos en el marco de la puerta de la casa y nosotros decimos, múdate, por ejemplo, el 2 de enero a las 3 de la tarde con 15 minutos, en ese instante tú tienes que estar en el umbral para luego dar el paso e ingresar a la casa. Simboliza la boca, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, imagínense ustedes que tenemos un número que va en caída, pero cuando se reduce es el número 4, entonces hay problemas con la boca, lo mínimo que puede haber problemas con la dentadura en las personas que viven en la casa, y hay que cuidar las palabras con lo que decimos para evitar los conflictos. Cuando el número 5 es el que predomina en las puertas de la casa o el negocio, este es un buen número porque simboliza el crecimiento, el aumento, el acrecentamiento, que podemos tomarlo pues en aumento de tamaño, cantidad, que es algo que nos importa realmente a nosotros. Y simboliza el ojo derecho, cuando el número, imagínense ustedes que es un 950, 950 es la puerta de la casa, entonces en la reducción nos da 5, pero es caída. Y las personas que viven en esa casa van a tener problemas con el ojo, especialmente con el ojo derecho. Y no hay crecimiento, hay decrecimiento, hay infelicidad con la pareja, no hay el éxito que se busca. El número 6 simboliza lo divisible, lo dividido simboliza la organización, pero en el sentido de organizar las cosas, no de una organización como grupo social, tal como nos dice nuestro texto. Y tiene una relación directa con el ojo izquierdo. Por lo tanto, imagínense ustedes que tengo problemas con la vista, especialmente con el ojo izquierdo. Me voy a mudar y tengo un número en la casa que cuando se reduce es el número 6, pero en caída el número se va a acentuar mi problema con el ojo. Pero ¿qué pasa si cambio el número y pongo más bien, cambio el orden de los números y pongo un número ascendente, pero que siempre en la reducción termina en 6, y entonces voy a mejorar en algo la vista, sobre todo del ojo derecho? El caso que estamos mencionando, si es por ejemplo 960, es número en caída y termina en la reducción es el 6, y tengo problemas con el ojo izquierdo. Pero si es 690, el número tenga aumento, y por lo tanto vamos a tener, digamos, mejores oportunidades para el ojo. Vamos a responderle a nuestra amiga Micaela, quien tiene un negocio de recursos humanos, ella es de Géminis, y su número es el 410. El 410 es justamente para lo que mencionamos, se reduce en número 5. Hay un acrecentamiento, un aumento, pero en este caso no es de la prosperidad, sino está de problemas, porque después del 4 viene el 1. Nuestra sugerencia es que que cambies el número 1, que en todo caso pongas el número 1, que lo conviertas en 7, y vas a dar un salto hacia tu prosperidad. Mejor es todavía si le pones el 8, pero de repente vas a tener dificultades con los vecinos, espero que no, y si no los tienes, fantástico, pones el 4, 8 y el 9. Y para nuestra amiga Cintia, quien vive en Las Vegas y nos dice que tiene el 115.
retira el primer 1 y 1,5 y conviértelo, perdón, sí, en 1,5, 8 y 9. Y tiene 15,89. Este es para nuestra amiga Cintia en Las Vegas, Nevada. Tenemos una llamada más, con mucho gusto la recibo. Buenas tardes. Aló. No se olviden, mis amigos, que esta noche nos vemos en Reescribiendo tu Destino a las 8 de la noche por Epístre TV. Agradecerles infinitamente a nuestros amigos de Europa que nos estaban diciendo buen tiempo atrás cuando estamos con ellos. Ya estamos justamente a través de ADN Cósmico y en breve vamos a estar también físicamente en España dictando una charla, una conferencia, y les vamos a avisar. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Sí, tu nombre. Mi nombre es Sabina. Sabina, ¿desde dónde nos llama, Sabina? Le llamo desde Ensenada, Baja California, México. Baja California, ok. México. Perfecto, México. Cuéntame, dime, por favor, Sabina, ¿tú me vas a preguntar por el número de tu casa o por el número de tu negocio, o qué? De mi casa. De tu casa. ¿Y cuál es el número de tu casa? 442. 442. Parece que sacamos el número de la puerta de tu casa y lo pusimos en el video. ¿Cierto? Sí, pero lo que me gustaría saber, ¿sí?, es que recientemente yo acabo de adquirir esta propiedad en un crédito bancario. Ok. Y no puedo cambiar legalmente los papeles. Me gustaría ver qué puedo hacer para que mi prosperidad aumente. Ok. Sabina, ¿te puedo pedir un favor? Claro. ¿Podríamos continuar nuestra conversación a las 8 de la noche? Porque tengo que analizarlo para poder darte la respuesta, ya que me dice que no puedes cambiar el número. A las 8 de la noche, en Reescribiendo tu Destino, ¿podríamos seguir conversando? No tienes que llamarme porque yo tengo aquí anotado. ¿Te parece bien? Claro que sí, con gusto. Perfecto, Sabina. Entonces, mis amigos, agradeciéndoles infinitamente desde el Cusco por TV Mundo y por las distintas redes sociales a todo el mundo, especialmente a nuestros amigos de Europa. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche por Reescribiendo tu Destino y por la radio, por la Meca Radio TV, 8 de la noche. Ahora sí, les pido un momento, un instante para elevar una oración por la paz del mundo y de todos los seres humanos. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu, la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén. No te pierdas todos los datos, consejos y fechas especiales que Rubén Jungblut nos deja en cada video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas ver siempre las últimas novedades en el mundo de la cosmobiología. ¿Listos para cambiar su destino?